El cuarto juzgado de investigación preparatoria declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva de 18 meses contra el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, quien actualmente se encuentra en una clínica privada por su deteriorado estado de salud. En la lectura del fallo final, la jueza Cecilia Costa, titular del cuarto juzgado de investigación preparatoria, dictó pena privativa de libertad contra Torres González, accediendo a lo solicitado por la tercera Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Chiclayo. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el señor representante del Ministerio Público, Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, y consecuentemente, en virtud de ello, díctese prisión preventiva contra el imputado Roberto Torres González por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos en agravio del Estado y la Municipalidad Provincial de Chiclayo por un plazo de 18 meses de prisión. A la ex autoridad edil se le acusa por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios. Asimismo, habiéndose determinado que por problema de salud el imputado Roberto Torres González, sobre quien ha recaído la medida cautelar, se encuentra internado en la Clínica del Pacífico, ubicada en la avenida José Leonardo Ortiz, 420 de esta ciudad, habitación 403, cuarto piso, requiérase a la autoridad policial mantenga el resguardo necesario y la custodia debida de dicho imputado, a quien una vez otorgada el alta respectiva, deberá trasladársele al establecimiento penitenciario de Chiclayo para su reclusión correspondiente. Cabe resaltar que el abogado César Nakazaki, quien defiende a la ex autoridad chiclayana, no estuvo presente durante la audiencia.